La intención es que los actores principales en acabar con los índices de criminalidad de la región La Libertad puedan actualizar sus conocimientos sobre la misión tan importante que tienen. Por ello, el Ministerio del Interior realizó en Trujillo el primer foro denominado Rol de la Dirección General contra el Crimen Organizado y su relación con las instituciones locales. La necesidad de diseñar, de implementar un sistema de gestión de información en materia de criminalidad organizada. Actualmente nos encontramos en la fase del diseño de este sistema. Y el tema de la criminalidad, el tema de la violencia, la criminalidad en cualquiera de sus niveles, como le explicó mi coronel Silva, criminalidad menor, criminalidad intermedia, criminalidad mayor, tiene que ver con el tema de la violencia y el ejercicio del poder. En la actividad participaron todas las organizaciones ligadas a la lucha contra la criminalidad y uno de los tópicos de la jornada fue ampliar los conocimientos sobre la ley que regula dicha actividad delictiva. Una organización criminal ya está tendiendo a la terciarización y hay como una especie de ¿cómo se llama? Está operando como una especie de contrato de riesgo compartido, joint venture, ¿no? Donde lógicamente hay ciertas especialidades que se conjugan. La ley no tiene ningún tipo de dificultad para poder incorporar lo que usted menciona, ¿correcto? Yo sé perfectamente de que en estos momentos lo que buscan los abogados es impedir que una banda, un grupo de personas sea considerada una organización criminal. Recordemos que en Trujillo se han ejecutado varios megaoperativos que permitieron la captura de varias personas sindicadas como miembros de organizaciones delictivas. La última fue la detención de 12 personas ligadas a la banda Los Malditos del Triunfo.